Vamos a orar para iniciar nuestra lección en esta mañana. Querido Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu gran amor, por tu misericordia, por habernos salvado a través de nuestro Señor Jesucristo, y queremos pedirte que nos acompañes en esta hora para aprender más de tu palabra y prepararnos para el reino de los cielos. Bendice a todos los adolescentes y menores que están escuchando esta clase, y que cuides y protejas a toda su familia en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, el título de la lección de hoy es Extraños entre nosotros, y el mensaje es: servimos a Dios cuando amamos y aceptamos a los demás así como Él lo hace. Servimos a Dios cuando amamos y aceptamos a los demás así como Él lo hace. Y el versículo para memorizar en esta semana es: creemos que somos salvados gratuitamente por la bondad del Señor Jesús. Hechos 15:11. En este momento te invito para que escuches la lección. Está muy interesante. Algunos eruditos creen que Lucas llevaba un diario de su vida y de lo que sucedía a su alrededor. Lo mismo que cualquier periodista habrá entrevistado a mucha gente. Hoy seguiremos escuchando lo que Lucas pudo haber oído de alguien que haya sido servidor de Pablo. No podía entender por qué discutían. Pensaba que cualquiera podía aceptar a Jesús y ser seguidor. El servidor principal de Pablo me explicó que eso era lo que Pablo trataba de hacer entender a los demás miembros del concilio. Dijo que los judíos pensaban que los nuevos conversos primero tenían que convertirse en judíos y practicar sus costumbres. Me parece que Pablo tendría que ir a Jerusalén para hablar con los apóstoles, dijo alguien. Debemos saber qué opinan sobre esto. Es una buena idea, pero quisiera que también fuera algunos ancianos de este lugar, sugirió otro. Tenemos que resolver esto lo antes posible y estar seguros de recibir un informe correcto. ¿Están todos de acuerdo? El acuerdo fue unánime. Decidieron partir en cuanto estuvieran listos para el viaje. Así lo hicimos. Viajamos a través de Fenicia hasta Samaria para que Pablo pudiera animar a los creyentes que encontraba en su camino. Cuando llegamos a Jerusalén, los creyentes nos esperaban en la puerta de la ciudad. Cuando Pablo les anunció la razón de nuestra visita, todos estuvieron de acuerdo en que debía convocarse a los hermanos a una reunión especial, la cual fijaron para 2 días después. Me sorprendió la cantidad de gente que se reunió para escuchar a Pablo y a Bernabé. Pero también supe que había mucha gente que tenía sus propias ideas en cuanto a que los gentiles aceptaran a Cristo. Todos querían expresar sus opiniones durante la reunión. Pablo y Bernabé iniciaron la reunión contando lo que había sucedido durante su primer viaje misionero. Hablaron de los milagros obrados por Dios. Pablo se refirió a la ocasión cuando lo apedrearon y lo dieron por muerto en Listra. Guardó la información más importante para el final: el gran número de gentiles que deseaban aceptar el mensaje de Jesús y su muerte por ellos. Un grupo que fue de Jerusalén a Antioquía comenzó a causar problemas, informó Pablo. Comenzaron a enseñar y a exigir que nuestros hermanos y hermanas gentiles primero tienen que hacerse judíos y prometer que obedecerán las leyes de Moisés antes de poder seguir a Jesús. Están muy equivocados. Tal como lo había pensado, la gente comenzó a protestar, pero otros apoyaron a Pablo y dijeron que Dios aceptaba a cualquiera que aceptara a su Hijo. Lo que importaba era que los gentiles escucharan el mensaje de Jesús y lo pusieran en práctica.
Finalmente, Pedro, uno de los apóstoles, se levantó para hablar y dijo: Hermanos, hace unos 10 años llevé el evangelio a Cornelio y su familia, que eran gentiles. Se hicieron creyentes y Dios mostró su aceptación enviándoles el Espíritu Santo, tal como lo había hecho en Pentecostés. A Dios no le importó quiénes eran. Él acepta a la gente de todas las naciones. Al hacerlo, muestra que las costumbres culturales deben ponerse de lado. No requiere que acepten todas las costumbres de Israel. Recuerden que muchas de nuestras costumbres dieron a la gente una falsa seguridad acerca de su salvación. Sabemos que somos salvados por la muerte de Jesús. Eso también vale para los gentiles. Cuando Pedro terminó su discurso, nadie dijo nada más. Todos prestaron atención cuando Pablo y Bernabé refirieron el resto de las cosas milagrosas e interesantes que Dios había hecho entre los gentiles durante sus viajes. Por último, Santiago se levantó para hablar. Parecía que era la persona que dirigía la reunión. Escuchen, hermanos, comenzó diciendo, Pedro nos ha explicado la forma como Dios ha elegido a la gente para su reino, no solo entre los judíos, sino también de entre los gentiles. En efecto, Dios había dicho en las Escrituras que haría esto. Por lo tanto, es mi parecer que no debiéramos causar dificultad a los gentiles que deseen volverse a Dios. Había concluido la discusión. El Espíritu Santo había hecho que todos se pusieran de acuerdo. Decidieron que el siguiente paso debía ser llevar las buenas nuevas a los gentiles que se habían hecho creyentes. Recordemos el versículo para memorizar. Creemos que somos salvados gratuitamente por la bondad del Señor Jesús. Hechos capítulo 15, versículo 11. El mensaje de la lección es: servimos a Dios cuando amamos y aceptamos a los demás, así como Él lo hace. Es interesante lección la que aprendimos, ¿verdad? Cómo Dios nos acepta así tal cual como nosotros somos. No importa la raza, ni el color de la piel, ni la religión, ni nada, ni nuestro físico, nada. Dios nos acepta tal como somos y a todos nos ha salvado. Eso lo debemos dar gracias a Dios todos los días. Y por eso te invito para que esta semana tú ayudes a todas las personas por medio de esta tecnología que tenemos. Puedes hacer que muchas personas a nivel del mundo conozcan de este maravilloso mensaje del amor de Dios, que ama a todos sin acepción de personas. Y por eso quiero recordarte el mensaje de hoy. Servimos a Dios cuando amamos y aceptamos a los demás así como Él lo hace. Y no te olvides del versículo para que lo repases toda esta semana. Creemos que somos salvados gratuitamente por la bondad del Señor Jesús. Hechos 15, 11. Creemos que somos salvados por la bondad del Señor Jesús gratuitamente. Hechos 15, 11. No te olvides de este versículo para que lo repases durante toda esta semana. Vamos a orar. Querido Señor, te damos muchas gracias porque nos amas y nos aceptas tal como somos. Y porque queremos pedirte que en este momento tú nos ayudes también a aceptar a todas las personas así como son, para que podamos todos prepararnos, Señor, para el reino de los cielos y vivir contigo por la eternidad. Bendice a cada hogar y a cada familia de tu iglesia en el nombre de Jesús. Amén. Necesitamos 4 cuadrados de este tamaño, 20 por 20 centímetros. 4, si tú quieres del mismo color o diferente color como tengo yo. Eso es de acuerdo a tu gusto. Luego vas a doblar cada uno, 3 de los cuadrados los vas a doblar de esta manera y luego de esta otra manera. Vuelvo y repito, de esta manera y luego de esta otra manera. Que quede así. Y cuando ya lo tengas así, lo vas a doblar para un lado y para el otro. Yo lo hago así porque me queda mucho más fácil y queda más parejo. Y lo abres para que te quede de esta manera. Así y así. Luego tú vas a
coger esta puntica hacia acá y cuando la tengas así, vas a colocar este lado y lo vas a doblar así que te quede parejito junto con esta línea para que te quede bien derecho. Y haces lo mismo con el otro lado. Pasas para acá, este lo haces así y esto aquí, vea, esta línea pareja con esta y luego ahora sí doblas así. Cuando ya lo tengas, yo ya tengo mis tres lados, mis tres cuadrados hechos en esta forma. Y entonces vas a escoger uno de ellos para que sea el centro, ¿cierto? Este centro, yo voy a escoger que sea este azul. Y este, entonces, con la EGA o con silicona, vas a pegar un lado, este lado y este otro lado, así que te quede así. Y luego el otro lado que está aquí con este lado también le echas bastante silicona o EGA, lo que tú tengas, y entonces coges este lado. Mira que solamente es un lado y el otro lado y lo doblas así. Muy bien, ya tenemos un lado de el. Este. Ahora tomamos la otra parte y le echamos silicona a ambos lados y tomamos este lado así que te quede así y luego tomamos el otro lado que te quede así. Ya, ahora sí te quedó este, sí. Cuando ya lo tengas allí, entonces vamos a hacer la parte de abajo, así como tú ves esta parte de abajo, que es con el otro cuadrado que te quedó libre, y lo vamos a doblar de esta manera, así. Y luego para el otro lado, así, bien parejo. Y luego entonces, como ya te queda señalizado, esta puntica la traes hacia acá. Luego esta otra puntica la traes hacia acá porque ya está ahí en todo el centro, ya tienes el centro. Y luego esta otra puntica la traes hacia acá y haces el otro centro. Y luego lo mismo con la última punta. Pero allí no termina, que esta es la base. Y entonces para que pueda quedar por la base del cuadrado, tú lo vas a doblar. Mira dónde está el pliegue, allí vas a doblar. Y doblas nuevamente aquí porque esta es la forma que te va a dar la base del cuadrado. Listo, entonces ya teniendo la base, vas a pegar primero estos dos lados que son los más fáciles. Lo pegas aquí, tomas este lado y pegas este otro lado y luego vas a pegar este otro lado y finalmente el último y ya te quedó tu cuadrado. Esperas que se te seque bien y allí ya quedó listo. Te queda entonces así como está este y luego puedes hacer unos corazones de esta forma. Doblas un papelito así y yo lo voy a cortar de este mismo tamaño para que me queden todos iguales porque yo ya tenía otros hechos y lo cortas así, ya te queda el corazón. Y este es, lo voy a utilizar para adornar, pero si tú quieres colocarle flores o lo que sea y lo pegas así.
y ya esto te puede servir para poner lapiceros o tijeras o lo que tú quieras. Es un recipiente muy práctico y puedes hacer muchos para que te sirven como organizadores de tu escritorio. Dios te bendiga.